Open Vision Talks. Buenos días, muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a nuestra pues nueva conferencia, la número 11 ya de Open Vision Talks. Estamos transmitiendo en vivo desde San Pedro Garza García en el Hotel Quinta Real. Y hoy, bueno, pues es un día muy especial. Todas nuestras conferencias son importantes, son de alta relevancia, pero el día de hoy estamos de manteles largos y estamos de, de lujo en este Open Vision Talks. Para presentar esta plática, esta conferencia denominada Una Visión Constructiva de México. Nuestro invitado pues es reconocido como uno de los más importantes historiadores mexicanos. Uno de sus mentores, platicaba ahorita aquí eh, bajo el escenario con él, sin lugar a dudas, fue Octavio Paz, con quien estuvo laborando durante más de 20 años. Además, bueno, pues Enrique Krause es ingeniero industrial por la Universidad Autónoma de México, doctor en historia por el Colegio Mexicano, fundador también de la editorial Clio y la revista Letras Libres. Además, acaba de ser reconocido, ingresó a la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de España. Como académico de honor, eh, pues dejando el nombre de México además muy en alto también. Esta es la distinción más alta que se otorga a la, eh, a la Academia para eh, Personalidades Extranjeras, y bueno, pues lo recibe Enrique Krause y es además un gran honor para nuestro país. Entre sus obras destacan Siglo de Caudillos, El Poeta y la Revolución, El Pueblo Soy Yo, entre muchas otras más. Él ha sido productor ejecutivo de más de 300 documentales sobre historia mexicana ganador de múltiples premios y reconocimientos. Es un hombre que yo le decía ahorita, me encanta cómo habla de la mujer, su voz, voto y confianza hacia la mujer y que llegue a puestos tan importantes y relevantes como incluso la presidencia de nuestro país. Es un gran honor presentar en esta nueva Open Vision Talks al gran historiador, Enrique Krause. Siempre es un gusto para mí venir a Monterrey. Yo desde hace, bueno, creo que 40 años, eh, eh, me he sentido en casa con su gente directa, franca, trabajadora, liberales naturales, digamos, demócratas naturales. Eso sentí desde que vine a Monterrey por primera vez, recuerdo, en el año de 84 cuando acababa de publicar un ensayo que se llamó Por una democracia sin adjetivos, y estaba despertando el país a la necesidad de la democracia, despertando en el norte, porque México, en cuanto a los impulsos de modernización, los mejores impulsos siempre o en general han venido del norte. Y y me sentí muy, muy alen, con, con, feliz de, de encontrar tantas voces afines. Y así he sentido durante todas estas cuatro décadas hasta llegar hoy aquí, en este momento, bueno, eh, difícil eh, para nuestro país. Eh, eh, entonces, eh, ante todo, gracias, gracias a los organizadores por esta oportunidad de estar con ustedes. Una visión constructiva de México. Bueno, eh, contra la visión eh, de algunas corrientes ideológicas, eh, que ahora son muy importantes y de hecho están en el poder, de que México es sobre todo un país eh, eh, de revoluciones, en donde lo importante ha sido la guerra de independencia, la guerra de reforma y la guerra de revolución. Y sin negar la importancia de esos tres movimientos eh, históricos, yo creo que hay que complementar esa visión con lo que ocurrió en medio de esas de esos hechos y aún antes. Es decir, los largos periodos constructivos de la historia mexicana. Entonces, hagamos un recuento de lo que México ha construido a lo largo de los siglos. Bueno, no me voy a referir, aunque debería, a lo que México construyó en el periodo colonial o virreinal, porque, pero me, debo mencionarlo porque también está a la vista de todos. Instituciones, bueno, como la universidad, instituciones como la lengua que hablamos, caminos, edificios, la propia institución de la iglesia, eh, México proviene en una buena medida de ese crisol que fue el siglo XVI, XVII y XVIII, que desde luego no aparecen en la actual visión oficial de la historia. Siglos, tres siglos en donde, al margen o a pesar de todos sus problemas, México pudo construir instituciones como las que mencioné, y también instituciones espontáneas, sociales, como el mestizaje mexicano. El mestizaje mexicano es una institución no formal, pero es un hecho que nos distingue de muchos países de América Latina. Luego vino el siglo XIX, un siglo de luchas y de violencia, de guerras nacionales e internacionales, de guerras civiles. Pero también se construyó en ese siglo. Por ejemplo, se construyó la constitucionalidad en México, el orden constitucional, sobre todo en la constitución de 1857. En la medida en que seguimos viviendo en un país de leyes, que tenemos garantías individuales, en la medida en que tenemos libertad de expresión, de tránsito, de manifestación, se lo debemos a los liberales de la reforma. México ha sido un país de instituciones, de leyes, vulneradas, afectadas, burladas corrompida, pero ese edificio institucional se debe, en la medida en que existe todavía, se debe a los liberales de la reforma. Y luego, yo creo que en términos de obra material, y en esto coincido con mi maestro daniel cosío villegas también la, la larga época de porfirio díaz dejó una obra que está a la vista de todos obra material puertos ciudades caminos ferrocarriles obra material y también una obra de consolidación de méxico como nación una nación modesta, pero respetada y respetable en el mundo. Al hacer este recuento, yo no dejo de lado el aspecto sombrío de la historia mexicana, la pobreza, la injusticia, la desigualdad. Simplemente quiero que tengamos en México, y este ha sido uno de mis principales objetivos, al hacer historia y difundir la historia, que no olvidemos el aspecto constructivo del país, la construcción de una nacionalidad mestiza, de una convivencia social y étnica y cultural, de una cultura, de una cocina, de una uh, religiosidad, de una espiritualidad. Todo eso hace del México un país riquísimo y constructo, todo eso es una construcción. Es decir, no vino del cielo, la hicieron mexicanos, anónimos muchos de ellos, la gran mayoría. Pero ahora quiero hablar de la institucionalidad del siglo XX. Piensen ustedes, por ejemplo, en el Banco de México en el Instituto del Seguro Social, en la Universidad y el Politécnico, en todos los institutos de salud que hay en el país, cardiología, psiquiatría, uh, cancerología. Piensen en las editoriales, en las instituciones de cultura. Piensen también en todas las instituciones privadas, el Instituto Tecnológico de Monterrey, el ITAM, las universidades privadas. Y piensen en todas las empresas, las, em las grandes empresas. Pensemos en las grandes empresas, por ejemplo, de Monterrey, que, que todos conocen, pero también de otras partes de la República. Bueno, Buena parte de esas instituciones, de ese tejido institucional, fue obra de una generación de mexicanos. Esa generación yo la estudié en el primer libro que escribí hace casi medio siglo, que se llamó Caudillos Culturales en la Revolución Mexicana. Era la generación de 1915, así se llamaba. Y los hombres más famosos de esa generación fueron Manuel Gómez Morín, Vicente Lombardo Toledano, Daniel Cosío Villegas, también hombres como Ignacio Chávez, Salvador Subirán, y la lista es larguísima. ¿Qué tenían en común esos hombres? Tenían en común haber nacido a final del siglo XIX y haber vivido de jovencitos la revolución mexicana. Como testigos, no como participantes, como testigos. Entre ellos también había muchos que se volverían grandes empresarios privados, por ejemplo, los hermanos Garzazada o Emilio Azcárraga o varios otros de los empresarios que crearon las grandes empresas en México, de Yucatán hasta Sonora. Primer dato, nacieron a fines del siglo XIX o principios del XX. Segundo dato, vivieron de jóvenes la revolución mexicana. Un millón de muertos, 250 mil violentamente, buena parte de los demás víctimas de la peste, de la guerra, del hambre, y otros muchos emigraron. Ese decenio, 1910 a 1920, fue un decenio en donde México despertó a un nuevo proyecto nacional, pero también fue un decenio profundamente dramático y Manuel Gómez Morín escribió un librito llamado 1915 lo escribió en el año de 26 diciendo en ese año de 1915 en el año más duro y oscuro de la revolución más violento nació una idea de México como un país más igualitario con justicia dueño de sus recursos, de toda índole, orgulloso de su cultura. Todo eso escribía Manuel Gómez Morín en 1926. Y entonces fue él el que llamó a esta generación la generación de 1915. Si ustedes hacen el recuento de las instituciones privadas y públicas de México hoy, que estamos en el año 2023. Buena parte de esas instituciones las crearon los fundadores de esa generación. ¿Por qué? Fue tal la impresión que de jóvenes tuvieron del movimiento revolucionario que leyeron ese movimiento como un imperativo de reconstruir al país sobre nuevos cimientos. Y ahí tienen ustedes a Manuel Gómez Morín, que a los 25 años estaba rehaciendo las leyes hacendarias de México y a los 27 él creó el Banco de México. Y a los 28 creó el Banco de Crédito Agrícola. 27 y 28 años y Daniel Cosio Villegas haciendo el Fondo de Cultura Económica, y Lombardo Toledano haciendo la CTM, la lista de las fundaciones públicas, privadas, sindicales, médicas, culturales, educativas, de toda índole, de esta generación es inmensa. Aquí en Monterrey, la creación... De eh, la cervecería es anterior, pero la reinvención de la cervecería y el Instituto Tecnológico de Monterrey sale del impulso de los hermanos Garzazada, que también vivieron un proceso similar. Ese entramado institucional sigue sosteniendo a México. De hecho, con todos los inmensos defectos que tuvo el PRI, y yo siempre fui un crítico del PRI, casi diría yo, desde, los, desde que participé en el movimiento estudiantil el del 68, el PRI era una institución corporativa, patrimonialista, corrupta, lo que ustedes quieran, pero es una institución creada por Plutarco y Lías Calles, consolidada por Cárdenas. Lázaro Cárdenas, miembro de esa generación. De modo que el primer y más importante mensaje que quiero transmitir es que no olvidemos nunca que a diferencia de muchos países latinoamericanos, México ha sido un país de instituciones, buenas, malas, regulares. En donde se tiene una institución pública, indudablemente va a haber problemas, improductividad, disfuncionalidad y corrupción. Pero es mejor tener instituciones a no tenerlas. México ha sido un país de instituciones. Además de ser en el siglo XX y desde el XIX un país dominado por lo general por una persona cada seis años, un presidente sexenal con casi prácticamente todo el poder, al mismo tiempo hemos sido un país de instituciones. No es el caso de Venezuela, no es el caso de Argentina, tampoco el de Chile, tampoco el de Brasil aunque cada uno de esos países tiene aspectos de institucionalidad, salvo Venezuela, que son importantes. Entonces, en suma, en esta visión constructiva de México, tenemos un pasado que nos heredó un proceso de convergencia cultural llamado mestizaje que sigue presente. Es una buena herencia del pasado. El siglo XIX nos dio un poder judicial, legislativo, ejecutivo, una división de poderes, una constitución, libertades que están ahí, en la letra de la constitución actual. Y el siglo XX nos dio una red de instituciones que todavía nos sostienen. No olvidemos entonces que ese es el edificio que los mexicanos a lo largo de los siglos hemos construido. Ahora bien, precisamente porque es un edificio, los edificios hay que mejorarlos, hay que modernizarlos, hay que hacerlos eficientes, las instituciones hay que cuidarlas, depurarlas, mejorarlas, pero no hay que destruirlas. Y en mi opinión, lo que ha ocurrido en este sexenio ha sido un intento logrado en parte de afectar las instituciones. controlarlas, disminuirlas, doblegarlas e incluso destruirlas. Creo que fuera del Banco de México no ha habido una sola institución que no haya sentido ese embate. Empecemos por las instituciones que nos legó el siglo XIX. Indudablemente la, la división de poderes está amenazada. Ni el Senado ni la Cámara de Diputados ha tenido la altura histórica mínima para cumplir su papel constitucional de ser. Un poder que equilibre y modere al poder presidencial. Casi puede decirse que, salvo excepciones honrosas, el desempeño del Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en Senadores, ha sido, a mi juicio, y lo voy a decir así, una ignominia. El poder judicial se ha defendido, yo diría, heroicamente. Esa institución que viene del siglo XIX se ha mantenido no solamente por la resolución de los, la mayoría de los ministros, sino también por la labor francamente valiente y en muchos casos heroica de, los, de muchos eh, jueces en todos los niveles del Poder Judicial. Pero qué duda cabe que hasta la fecha ha sido hostigado por el presidente y además con, con intentos muy claros, sino de destrucción, sí al menos de, bueno, de hostigamiento y de limitación de recursos eh, eh, que hace muy difícil su operación. Otra institución que debemos al siglo XIX es la libertad de expresión, de prensa. Yo creo que también ha estado bajo fuego. Aquel, aquella persona, aquella institución, prensa, radio, televisión, que se atreve a criticar o al, al poder, el poder lo fustiga, lo calumnia, lo difama públicamente sin derecho de réplica por parte del afectado. Queda absolutamente claro que la institución es de la división de poderes y la institución amplia institución histórica de la libertad, entendida como libertad de expresión, de creencia, de manifestación, de prensa, incluso de tránsito, están afectadas. Ahora vayamos a las instituciones del siglo XX. Bueno, no me cabe duda que si hubiésemos tenido seguro popular si no hubiesen destruido al seguro popular sustituyéndolo por una institución fantasmal que nunca existió, que nunca operó el efecto del el terrible efecto del COVID hubiera sido distinto se afectó la institucionalidad de la salud en México y eso es gravísimo. Por ejemplo, las campañas contra las epidemias. Generaciones de mexicanos de eminentes doctores trabajaron para la erradicación de las enfermedades. Me consta porque conocí al doctor Soberón y al doctor Cumate, compañeros míos del Colegio Nacional. La labor verdaderamente apostólica y la técnica extraordinaria que desarrollaron para llegar hasta los últimos confines del país y vacunar a los niños. Esa institucionalidad de la salud pública está seriamente afectada. La educación, la educación que nunca ha sido desgraciadamente en los últimos tiempos un timbre de orgullo en México, lo es menos ahora que antes, debido al atropello de introducir libros de texto gratuito, que en realidad son no libros, porque no hay niño ni maestro que pueda aprender, créanme, porque los he leído. Eh, ya no digamos historia, sino matemáticas, ciencias naturales, literatura, lenguaje en esos libros. La educación fundada por Vasconcelos, por Justo Sierra, los grandes ministros de educación como Torres Bodet, Basols, Reyes Heroles, estarían avergonzados y tristísimos de ver el panorama. De la devastación educativa, sobre todo en el nivel de primaria en México. Solo llevo dos instituciones del siglo XX. La seguridad pública. Por supuesto que la policía o las policías requerían una enmienda y una reforma profundísima todo el aparato de procuración de justicia, ah, pero lo que, no, lo que no requerían era su destrucción, ni menos aún su captura o su transferencia a las Fuerzas Armadas, que por definición no están hechas para eso. Se hizo de manera apresurada, se hizo de manera desordenada y además arbitraria, afectando además a otra importantísima institución en México, que es el ejército. Yo estoy seguro de que el ejército mexicano es una institución leal, pacífica y, y, y con una ética que proviene de su historia. Son 100 años del moderno ejército, de, de la etapa moderna del ejército mexicano, y se van a cumplir pronto, y es un ejército que tuvo el mérito de entregar el poder a los civiles en 1946. Yo creo que el ejército siempre seguirá siendo institucional, pero no cabe la menor duda de que también se afectó esa institucionalidad al desvirtuar uh, las labores propias del ejército eh, en aras de, un, de proyectos económicos y políticos que no le correspondían. No tengo que mencionar, porque todos seguramente lo saben, la afectación que ha habido a instituciones de regulación de la energía, por ejemplo o institución al Instituto Nacional de Transparencia. Y por supuesto, el, la institución clave de la democracia, que es el Instituto Nacional Electoral. Los intelectuales de 1915 no, no pudieron crear un instituto electoral independiente. Era un proyecto de evidentemente de, de, de Acción Nacional y de Gómez Morín. El PRI no lo permitió hasta que al final de la etapa se creó el Instituto Finalmente Federal Electoral, que se volvió Instituto Nacional Electoral. Bueno, todos hemos sido testigos del acoso despiadado uh, que se ejerció sobre Lorenzo Córdoba. Ciro eh, Muyarayama y algunos otros eh, que trabajaban en el Instituto Electoral en los, años en los años pasados. Y sigue siendo el Instituto Electoral una, un objeto de hostilidad, de acoso por parte del Ejecutivo, puesto que le ha mermado sus, sus recursos. Yo pienso ahora en el panorama nacional y digo, bueno, realmente son muy pocas las instituciones mexicanas que no han sentido este embate desde el poder ejecutivo. El huracán de Acapulco resulta en ese sentido. Como un símbolo de lo que estoy hablando. Por supuesto, de haber estado el Fondo Nacional de Desastres Naturales, el FondEN, intacto, no solo intacto, sino eh, 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 aumentado, incrementado en sus recursos y en la preparación para desastres naturales, por supuesto, aún en ese caso, el golpe natural del azar de pegar en el corazón mismo de Acapulco, eh, hubiese sido terrible. Pero la reacción habría sido distinta, completamente distinta. ¿Y ¿Por qué no lo fue? Porque el entramado institucional de México ha sufrido en estos años una gran distorsión. Hagan de cuenta ustedes un tejido desgarrado. Y en este panorama pienso en otra institución, pero es imaginaria, no está, no tiene, no es de ladrillos, no es no tí, es una institución que no tiene presupuesto. Es la institución de la concordia de los mexicanos. Los mexicanos hemos tenido episodios muy violentos en nuestra historia, pero los mexicanos no hemos tenido odio, el odio no ha sido, y ahora que estamos viendo, no ha sido una característica de México. Ahora que estamos viéndolo en Medio Oriente, a los extremos que llega el odio, los mexicanos no nos odiamos. Ha habido una base de concordia. Quizá la institución que ha dañado más el régimen es la institución de la concordia. Es decir, al plantar el odio, la polarización eh, el, el, entre los grupos, entre las clases, esa hierba sí es un veneno para una nación. Y se alimenta todos los días. Y la alimenta el discurso presidencial. Y por supuesto se multiplica en las redes sociales. Entonces, México es un país de instituciones. México es un país que se ha construido a través de los siglos. Muchas de esas instituciones están severamente dañadas, pero el año que viene tendremos elecciones y yo estoy cierto, espero no equivocarme, si introduzco un, una nota de optimismo moderado en el sentido de que la regla de oro de la política mexicana desde 1934, que es el relevo sexenal de la presidencia, va a tener lugar. Y que para estas fechas, el año que entra, tendremos una nueva presidenta. Sí, ya sé, habrá un contendiente eh, eh, del de, de sexo masculino. Sinceramente deseo que triunfe una mujer en la presidencia de México. Suficiente barbarie ha eh, dejado el huracán masculino en la historia de México como para que no entendamos que es el momento de dejarle el mando de la casa a quienes tienen un mejor corazón y un mejor sentido de la vida que son las mujeres. Eh, creo que ocurrirá, no vaticino quién, pero quien sea, tengo la impresión de que no tendrá un Congreso enteramente favorable a cualquier deseo, creo que tendrá que apelar tarde o temprano, más temprano que tarde, a un principio de restaurar una elemental o mínima concordia y que podremos retomar eh, el, el, el rumbo eh, de, de nuestro país, modificando y reformando las instituciones, porque sin duda hay que reformarlas y mejorarlas. Hay cosas... Hay aspectos de este gobierno que va a haber continuidad, como el, uh, los apoyos sociales, buena parte de ellos, que están en la Constitución. Y quiero decirles a ustedes que yo, con toda la oposición que he manifestado a López Obrador desde hace muchos años, la entrega de dinero en efectivo, no como se hace, pero la entrega de dinero en efectivo es algo con lo que yo he estado de acuerdo. Y he estado de acuerdo porque es una idea de Gabriel Said. Gabriel Said la expuso hace 50 años en la revista plural de Octavio Paz. Nada más que se trataba de una entrega de, de efectivo como las remesas, por ejemplo, pero que se daba sin condiciones de pedir obediencia política y sin discrecionalidad. En fin, lo que quiero decir es que cada seis años, desde 1934, México abre un nuevo ciclo. Creo que lo va a abrir. No de manera, no, no como el despertar, de, de, de la mañana, cuando sale el sol y, y se van las brumas o la noche. Será un despertar lento, no va a ser fácil, habrá tensión, habrá turbulencia, hay muchos problemas en el país, eh, zonas enteras del país que están en grave crisis de diversa índole, pero quiero dejarles un mensaje de moderado optimismo, siempre y cuando todos hagamos nuestra parte porque votemos sobre todo por un Congreso plural. México va a dar inicio a una nueva etapa en octubre del año que viene y, bueno, ojalá y aparezca una nueva generación de 1915 para que después de que después de haber vivido lo que hemos vivido ahora, tenga el ánimo, la gente joven, de reconstruir todo lo que hay que reconstruir y de construir nuevas cosas y de mantener aquello que vale la pena mantener. Pues muchas gracias y quedo entonces a, a, a las órdenes de ustedes para dar inicio a un, a un diálogo. A continuación, estamos listos para una serie de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta para este gran historiador, Enrique Krause, en una gran conferencia, pues rumbo a las elecciones de este 2024, les vamos a agradecer su participación. Adelante. Mucho gusto, Enrique Kraus. Pero voy a pedirles que. No... Yo soy Alejandra Aldaco de Saltillo, Coahuila. Soy tanatóloga y coach transformacional. Dice que tengo una tengo una audición un poco más Le voy a pedir que hable muy lento por, por tema de audición adelante. Claro, mucho gusto, Enrique Kraus. Yo soy Alejandra Aldaco de Saltillo, Coahuila. Soy coach transformacional y soy tanatóloga. ¿Qué papel va a jugar la salud en, su, en este tipo de elecciones? ¿Qué papel le daría o la importancia necesaria en la salud mental, ya que requerimos muchas instituciones que cuiden nuestra adolescencia, nuestros niños y, por supuesto, la senectud? Tengo mucho eco. Necesito a alguien que, me, que esté cerca de mí para que me... Me repita la pregunta. Jorge, si puedes. ¿Puede repetir la pregunta? Hoy es la pregunta y me la vas diciendo. Sí. ¿Qué propósito eh, tendría la salud o qué papel juega la salud en estos momentos de elección, sobre todo para proteger a los jóvenes? A los ¿La salud? La salud. Bueno, eh, yo creo que es una prioridad, casi diría yo es la prioridad, junto con la seguridad, la prioridad es la salud. Eh, cuando se haga el recuento en este eh, histórico de estos años, realmente no hemos podido dimensionar la desgracia que se cernió, cernió sobre los mexicanos en la pandemia. Vamos a ponerlo así, cientos de miles de personas pudieron haberse salvado con una mínima información por parte del gobierno, con el, la recomendación del uso de cubrebocas o con el uso del cubrebocas del propio presidente. Esto que estoy diciendo es una enormidad. Pero en fin, dejemos ya, y eso quizá es un buen mensaje. Dejemos a los historiadores que hagan el recuento de los hechos. Vamos al futuro. Hay que reponer el seguro popular. Hay que tener un extraordinario equipo en la Secretaría de Salud. Hay mexicanos eminentísimos, listos para trabajar en eso, en el nivel nacional y en el nivel local. Así que yo le diría a usted que esa es, digamos, una, creo que es una de las tres prioridades, o junto con la seguridad, que es nada menos que la salvaguarda de las vidas, es la más importante. Aquí tengo a mi traductor encantado de que me den más preguntas. Gracias, buen día. Mi nombre es Laura Garza y agradezco muchísimo su presencia, don Enrique. Eh, mi pregunta es, haciendo un ejercicio de imaginación, ¿cómo ve una mujer al frente de la presidencia con respecto a las Fuerzas Armadas después de seis años? ¿Qué, qué se imagina? Ahora sí que es una historia que se está por escribir. ¿Qué se imagina usted que va a suceder? Gracias. Yo creo que las Fuerzas Armadas de México son institucionales y que en este país vergonzosamente machista, en este país que tiene el récord mundial de feminicidios, a pesar de eso, de esa vergüenza nacional histórica, las Fuerzas Armadas van a ser leales a la institución. Gane quien gane. Es altamente probable que sea una mujer, y no solamente quiero que así sea, sino creo que van a ser institucionales. Y bueno, va a depender de quién sea, creo que independientemente de quién sea, va a tener que eh, plantearse uh, una modificación a lo que ha ocurrido. Al despliegue de tareas excesivo eh, que se ha encomendado, excesivo e improductivo que se ha encomendado a las Fuerzas Armadas. Es probable que una parte de la Guardia Nacional, en efecto, pueda transformarse mediante un proceso de adiestramiento y de educación rápido en. en esa policía que necesitamos. No lo sé, no soy un experto, pero sí estoy seguro que construcción, la construcción de un tren o de una refinería o, o de un aeropuerto eh, son cosas que indudablemente no deberían de estar en, el, uh, en la órbita de las Fuerzas Armadas, que están para cuidar a la población en el caso de los desastres naturales. No sé, quizá el tema de las, de las aduanas sea más delicado. Las cárceles, por ejemplo, Gabriel Said propuso que dado que las cárceles son eh, geográficamente territorios tan pequeños, pero son focos de criminalidad tan grandes, ahí debía haber un estricto control de parte del ejército o de la Marina. No voy a entrar en esos detalles casi técnicos, pero respondiendo a su pregunta, yo creo que uh, las Fuerzas Armadas de México, honrando una tradición de un siglo, serán institucionales. México no es un país de golpes de Estado. No lo ha sido hace, bueno, desde 1913, no, no ocurrirá. ¿Alguna pregunta más? Sí, buenos días. Buenos días que atrás. Mi nombre es Ignacio Díaz. Yo represento una empresa de grupos industriales. Mi pregunta quizá pueda estar fuera de contexto, pero yo quisiera saber su opinión respecto al tema de la migración. Si representa una amenaza o una oportunidad para México. Gracias. No hemos tocado el tema de Estados Unidos, ¿eh? Así que le voy a pedir a alguien que me pregunte sobre el tema de Estados Unidos. <laughs> le sugiero esa pregunta. <laughs> bueno, la migración, eh, indudablemente es un tema muy delicado, eh, que es obvio y es un tema que es toral con Estados Unidos eh, eh, y y la, el ejecutivo próximo, quien quiera que sea, enfrentará, y es una gran incógnita, este problema con, uh, ya sea con el presidente Biden o con el presidente Trump. O el azar, que es un dios en la historia, pues a lo mejor nos depara alguien más. Nunca sabe uno en la historia qué puede ocurrir. Uh, lo que sí creo es que nos hemos doblegado a la, a la voluntad de Estados Unidos, por una parte, cosa que no está bien, pero por otra hemos sido muy lentos en tratar de tener de paliar el problema de atender a esos migrantes de una manera digna. ¿no? Creo que, que también esa es una asignatura pendiente. No sé si es una oportunidad. Eh, realmente no lo sé. Yo pienso que los migrantes fundamentales vienen de Venezuela y Cuba. Eh, ahí hay una gran oportunidad. México debería de cambiar radicalmente su posición con respecto a esos dos países y procurar, ahora que venezuela está luchando heroicamente por la democracia, apoyar el cambio democrático en venezuela y sí, aunque parezca ilusorio, hipotético o, o casi loco, buscarlo también en cuba. por qué no soñar con todo, toda américa democrática? no. estoy seguro que si venezuela tuviera un gobierno eh, democrático a cargo de, de María Corina Machado. Vamos a ver si la dejan competir. Yo creo que no. Bueno, buena parte de los venezolanos regresaría a Venezuela y Venezuela en unos años volvería a ser una potencia económica. No estaría expulsando a siete millones de personas. Entonces ahí hay un trabajo eh, bilateral con Estados Unidos y multilateral en América Latina por hacer. No sé si alguien me quiera preguntar sobre la relación de Estados Unidos. ¿sí? <laughs> Aún le agradezco mucho la pregunta. Ya, una lástima que se haya desaprovechado en este sexenio uh, la administración demócrata de Biden, a quien yo considero un gran presidente, porque creo que mucho hubiéramos podido avanzar en la democratización del continente y México tendría que haber tenido un papel internacional como el que tuvo antes, no tan no el más relevante, pero finalmente un papel dentro de, de las principales 15, 20 economías del mundo, ¿no? México se ha retraído de manera casi hasta volverse invisible, de manera casi total. Bueno, podemos despertarnos el año que viene, a estas alturas, con el presidente Trump, eh, y créanme ustedes que ahí la relación no va a ser. Eh, miel sobre hojuelas porque este hombre es perfectamente capaz de cumplir los deseos que ha expresado por lo demás ¿no? del bombardeo ah, con drones en México y demás no es el, la forma sí, de, de crear un conflicto entre México y Estados Unidos no es la forma de guiar de, de, de ir resolviendo el tema del fentanilo y el tema de los, del crimen organizado que es otro asunto gigantesco eh, eh, del país. Pero creo que la oportunidad de cooperación con un gobierno demócrata moderado como es el de Biden eh, se dejó ir. Y si llega Trump y llegan los duros republicanos, entonces vamos a saber, vamos a poder apreciar lo que perdimos porque con esa gente no hay mucho diálogo posible. Y, y el mundo entero, además, puede entrar en una etapa muy peligrosa. De modo que es una lástima que en estos años de gran oportunidad, aunados además a extra, la extraordinaria e inesperada, eh, ventana de desarrollo que se nos abre con el famoso near shoring y con toda la inversión que ya está viniendo, pero la que podría venir, estemos peleándonos con Estados Unidos por el tema del maíz o por el tema de las energías. Lo que espero que sea de las primeras cosas que haga el próximo gobierno es modificar el tema de la energía de las energías limpias, de las primeras cosas. Porque si no, de veras estaremos perdiendo el tren de la historia. Adelante, Laura. Don Enrique, un gusto escuchar esto que usted magistralmente nos ha expresado. Ojalá esta conferencia pudiera llevarse a todo el hemisferio americano, donde hay un 86% de gobiernos que están inclinándose a la izquierda. Usted hablaba de que, hay una, que ojalá surja una nueva generación de 1915. Y por eso es tan importante... Por eso es tan importante esta visión constructiva que usted ha dado, no solo de México, sino también de, Estados Unidos, de, de todo el hemisferio. El asunto, la pregunta es, yo por ejemplo vengo de Venezuela y usted hablaba de las instituciones. Y nosotros en este ejercicio de intentar construir esa generación, nueva generación de 1915 aplicable a México, pero también al resto de Latinoamérica, estamos volteando a ver a historiadores justamente para que nos den luces de cómo reconstruimos instituciones, porque nuestros líderes están inmersos en una batalla que llevaron los populistas a su terreno y es la confrontación. ¿Cómo hacemos esa nueva generación que queremos reconstruir ese tejido institucional. Bueno, entiendo que es venezolana usted y yo tengo un particular amor por ese país. Yo fui a, en 2007 a Venezuela y escribí un libro que se llamó El Poder y el Delirio sobre el régimen chavista y vi, dolorosamente creo que vi con alguna claridad lo que vendría, ¿no? El drama de Venezuela. Así que lo que le puedo decir es que con respecto a, a México el entramado de las instituciones nos va a sostener. Está muy afectado, es una tela muy rasgada, pero vamos a tener que volverla a hilar, a desechar, a parchar, espero que no tanto a parchar, sino a, a rehacer con hilos más fuertes. Venezuela tiene una vocación de libertad. Es increíble que haya sobrevivido a pesar de todo lo que ha pasado. Y tiene unas figuras del tamaño de, de Bolívar, verdad. Yo estoy admirado de lo que María Corina Machado a ah, ah, el valor de ella. Claro está que la están inhabilitando para la para a pesar de haber ganado las primarias para ser contendiente a la presidencia, pero yo creo que Estados Unidos, en ese sentido, creo que Estados Unidos no va a permitir que ella no contienda. En otras palabras, más yo tengo fe que lo primero que se restituya en Venezuela sea un orden democrático. Ya sé muy bien, muy bien, el papel de las Fuerzas Armadas allá y del crimen organizado y del narcotráfico y de los cubanos. Lo sé muy bien. No obstante... Hay siete millones de venezolanos fuera. Y hay una sociedad civil. Y la democracia. Es, y la libertad es un valor. La libertad es un valor natural en los hombres. Entonces, yo espero no equivocarme. Pero o sea, es cuestión de años. Y a lo mejor. Puede ocurrir más pronto de lo que creemos. En 2025, por ejemplo, 24-25, puede haber un cambio en Venezuela. Y si ocurre el cambio en Venezuela, y en México resisten las instituciones, entonces esto va a forzar un cambio en Cuba. Sí, no estoy, yo sé que a muchos de ustedes en este momento estoy pareciéndoles un soñador, ¿no? Yo soy todo menos un soñador, demasiado realista para ser un soñador. Sin embargo, creo que es posible y que es necesario. Enrique, para no, ¿me para no repetir nuestra historia, ¿cuál fue el propósito de este desgarramiento institucional que vivimos? ¿Es producto del imaginario, de la intención de una sola persona o es un proyecto que viene del Foro de Sao Paulo? No, yo no creo en las conspiraciones. Yo creo que sí hay una corriente latinoamericana que tiene esa idea. Eh, es la idea de, sobre todo de, bueno, ha sido la idea de Chávez, la idea de, de Maduro, la idea de algunos otros regímenes. Pero yo hago una diferencia muy grande, por ejemplo, entre Chile y México. En Chile hay un gobierno de izquierda, Boric. Pero Chile es una sociedad democrática, en donde hay libertad plena de prensa, un poder judicial y un congreso de oposición. Lo mismo cabe decir de Argentina ¿eh? y hasta de Colombia, en donde hay un presidente populista pero es altamente impopular y acaba de haber elecciones en las que perdió todas las ciudades. El problema es cuando un régimen capta... La institución electoral, el Congreso, el Poder Judicial y la libertad de expresión. Eso fue lo que yo vi en Venezuela en 2007-8. La captura de la libertad de expresión, del Congreso, del Poder Judicial y del Poder Electoral. En ese momento, Chávez se apoderó del país y lo llevó a la ruina. PDVSA, la compañía petrolera que producía más de 4 millones de barriles, tengo entendido de que apenas rebasa el 10% de eso ahora. Y buena parte de eso se lo paga China. Es una desgracia histórica como ninguna otra en América Latina, Venezuela. Como ninguna otra. Y que nuestro presidente... Abrace a Maduro y a Díaz Canel como sus compañeros. Bueno, es una de las tristes postales de este, de este régimen. Contestándote, no, no creo que sea el designio malévolo, ¿no? Es una corriente de opinión, es una corriente política, ideológica, anacrónica, autoritaria. Eh, que sí, que ha, ha afectado, como les he explicado a ustedes, el tejido institucional, pero creo que no lo ha terminado por destruir. Y pienso que 2024 puede ser un año eh, en donde empecemos a trabajar en restituir ante todo la concordia. Quizá ahí hay que terminar, Jorge, si te parece. La restitución de la concordia. Ustedes saben, lo repito muchas veces, lo he venido repitiendo hace siglos, concordia viene de corazón. Discordia viene de corazón. Concordia un corazón unido. Y decía Ortega y Gasset, haciendo eco de, del gran clásico romano Cicerón, ahí donde un país... Eh, en un país priva la discordia, el corazón dividido, lo que lo espera es una guerra civil. El, el, el capítulo final de ese, de ese drama es la guerra civil. Una casa dividida contra sí misma no podrá sobrevivir. Esa es una frase de Abraham Lincoln, pero está en los evangelios. Una casa dividida contra sí misma, no puede sobrevivir. Bueno, la división de los mexicanos no será permanente. Por supuesto, la Casa de México, que es la casa de todos, sobrevivirá. Pues muchas gracias y mucha suerte. Tenemos, don Enrique, una pregunta, una última pregunta, don Enrique, nada más por favor de aquel lado. Eh, don Enrique, un placer y eh, me siento muy afortunada de estar coincidiendo hoy aquí con usted. Y mi pregunta es: ¿cómo ve el desarrollo de la mujer a través de la historia y si fue necesario esperar tanto tiempo para tener una oportunidad fehaciente de llegar a la Presidencia de México? Bueno, yo no tengo la menor duda de que la mujer mexicana se ha preparado a través de los siglos ¿verdad? en gobernar a este país. Es una lástima que hasta 1953 se le dio voto a la mujer. Todavía en mis juventud, recuerdo que era rarísimo que hubiera una mujer en, en puestos públicos. ¿no? Incluso en la academia era raro que hubiera mm, mujeres. En la facultad de ingeniería, donde estudié yo, uh, había tres mujeres. Creo que había mil estudiantes y había tres mujeres. Yo sé que todo eso ha cambiado y es una maravilla que haya cambiado. Eh, yo mismo les confieso que en uh, las empresas que he tenido, yo soy ingeniero industrial originalmente y tuve con mi padre unas fábricas, <coughs> imprentas y, uh, de joven y por muchos años viví de eso. Y, y sobre todo teníamos obreras, ¿no? Eh, y era una... Era, un, era un, una gran satisfacción ver cómo trabajaban y toda su abnegación, no solo de trabajar, sino de trabajar y atender a sus familias, muchas de ellas madres solteras. La mujer es la... Eh, me di cuenta, no era una gran trabajadora, una empleada. Y luego en las empresas más recientes, en Clio... En letras libres, señor Clio, bueno, básicamente la manejan mujeres. O sea que mi experiencia personal es la, la, la entrega, la claridad, la productividad bajo prácticamente cualquier eh, 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 indicador que se utilice, están preparadas. Simbólicamente va a ser muy importante para México que llegue una mujer. Y bueno, si llega una mujer de la oposición, mejor, naturalmente. Es mi opinión. Pero que llegue una mujer y que haga un gabinete en donde haya mujeres. Y esto no quiere decir que yo idealice a las mujeres, claro. Pero sí creo que es, digamos, el mensaje número uno de la historia de México. Es el momento de darle la palabra y el poder a la mujer, que ha sido finalmente la, la, la silenciosa heroína de la historia mexicana. ¡Wow! ¡Qué bellas palabras! Gracias, don Enrique Krause, en una visión constructiva de México. No, pues qué honor! Mire, Mire cómo nos deja todas. Bien felices, muchas gracias. Quiero invitar a este escenario a este gran periodista, reconocido periodista mexicano, Pedro Ferriz de Con, para entregar el reconocimiento a Enrique Krause esta mañana a través de Open Visual Talks y al CEO de nuestra empresa, Grupo Open, Carlos Peña. Antes que nada, te agradecemos la comunidad aquí en Nuevo León, tu presencia, tu, tu conferencia de mucho interés. Fuiste muy solicitado por parte de ese público inversionista empresarial de Nuevo León, líder en la producción y la rentabilidad en el país. Te agradezco mucho que hayas venido con nosotros y le cedo el micrófono a Pedro Ferriz de Con. Gracias. Me, me pidió Carlos Peña el, el que mira, yo el la distinción y el honor de, de entregarle este reconocimiento a un hombre que, mientras haya hombres como él, que espero que algún día la historia sea encabezada por él como así la generación de 1915, pues hay hombres ilustres como él ahora, que encabezan el civismo, la civilidad, la ponderación, la cultura, la educación y que nos dan una vía civilizada para no caer en un concepto que acaba de mencionar, que sería una confrontación civil. Mentes como la de Enrique nos darán pauta para que podamos dirimir nuestros problemas en función del diálogo y de la razón. Mientras haya gente como él, Podemos documentar el optimismo de que seguiremos un curso en paz, que es lo único para mí valioso que le podemos heredar a nuestros hijos: paz y libertad. Enhorabuena, querido Enrique, querido amigo, esto y más te mereces y muchas gracias. Gracias. Por estar aquí. gracias. Muchas gracias muchísimas gracias eh, gracias enrique krause por estar hoy con nosotros todo un privilegio es un honor muchísimas gracias Pedro ferriz de con Carlos peña y principalmente gracias a todos ustedes por acompañarnos los esperamos el próximo 30 de noviembre con Jordi rosado y además están invitados al concierto de río roma en show center complex este próximo 30 de noviembre gracias buenos días open vision. Talks.